Seguro que por algún lado has oído hablar de la marca de moda Shane, una firma de origen asiático que está revolucionando, dicho de alguna manera. El sector de la moda y vende todo online. Bueno, hace unos días montó una tienda puntual, una pop-up store física en Madrid y se lió una enorme. Pero si todavía no te suena, déjame leer estos titulares de medios de comunicación en los últimos cinco días. Shane, vestidos que son un calco de Zara y cuestan menos de 20 euros. Este vestido de camuflaje de Shane ya es un clásico del verano y está a la venta por 6 euros. Shane anuncia unas rebajas de hasta el 85% del 22 de junio al 19 de julio. Bikinis y bañadores desde 4,99 euros que son tendencias. Zara Shane Lefties. Cuesta creer que este blazer estampado y máxima tendencia tenga un precio de 13 euros. Pero por el otro lado esto que vemos que son moda eh, de última tendencia a precios irrisorios, pero también hay noticias como trabajar más de 75 horas a la semana, el verdadero precio de comprar en Shane. Las costureras de algunas fábricas en China trabajan un promedio de 11,5 horas al día sin contrato y librando solo una vez al mes según un informe de la ong public eye shane posee tantos proveedores que es muy difícil investigar las condiciones de los trabajadores en sus fábricas y responsabilizar a la compañía de prácticas ilegales el título de este, de este podcast será ¿por qué estamos apoyando la explotación laboral? y es que realmente alguien piensa que comprar un vestido a 5 euros es posible con gente trabajando en condiciones normales. Obviamente creo que nadie en su sano juicio es capaz de, de pensar esto. Pero por el otro lado cada vez vivimos en una sociedad que busca que todo sea más justo, más integrativo, que todos vivamos mejor, o al menos es lo que se dice. Y esto es bueno. Pero si nos vamos a lo que hacemos o cómo actuamos, hay una discordancia en todo esto. Porque realmente decimos que queremos que las empresas sean más sostenibles, que traten mejor a los empleados, que haya mejores condiciones laborales. Pero luego nuestros actos demuestran todo lo contrario. Y me refiero en este caso a que miles, millones de personas compran en Shane. Eh, y al final echamos la vista hacia otro lado, ¿no? Sabiendo que esos precios son causados porque en el otro lado hay gente trabajando de manera totalmente ilegal y totalmente explotada. La gente que se dedica al mundo de la moda sabe muy bien los costes de fabricación de, de muchos productos. Recuerdo, hace unos meses veía un reportaje. De, sobre el tema de pantalones vaqueros y me acuerdo que una, un fabricante que estaba aquí en España de pantalones vaqueros decía que claro, a él le impresionaba cuando una marca pues como Primark vendía unos pantalones vaqueros por 5 euros. Claro, y decía, si es que mi coste de fabricación son 9 euros, no pueden estar vendiendo a pérdidas. Obviamente porque venden a pérdidas. Porque todo esto se fabrica en países con una extrema explotación, como estamos viendo. Y aún así, como consumidores, y creo que esta es una reflexión que debemos hacernos todos, ¿no? Eh, somos los primeros que estamos fomentando todo esto. Porque vivimos una época muy complicada en tema de precios. La inflación está por las nubes, cada vez está todo más caro, es una auténtica locura. Cada vez tenemos menos poder adquisitivo, por lo tanto, miramos más el precio en las cosas. Pero. Incluso muchas veces, pues todas estas, estas tendencias de moda, si a lo mejor, pues no sé, estos bañadores que Shane dice que vende por 4,95 euros, si a lo mejor se fabricasen de una manera más legal, pues a lo mejor valdrían, me invento, eh, lo desconozco, 19 euros. Y estaríamos dispuestos a pagar a lo mejor 19 euros por ese bañador, o dicho de otra manera, ¿no? Y esto es quizá una reflexión para que nos hagamos todos. Si a mí me dicen que puedo comprar esta ropa por $4.99, intuyendo, obviamente, que el precio es por las condiciones que hay detrás, o que la misma puedo comprarla por 20 euros, teniendo en cuenta que la gente que, la, que, que lo hace trabaja en unas condiciones saludables, ¿cuántos estaríamos dispuestos realmente a pagar cuatro veces más el precio porque esas personas tengan condiciones de trabajo normales? Sería interesante hacer una que, que el Instituto Nacional de Estadística o alguna entidad con suficientemente fuerza hiciese una estadística de este tipo anónima y ver los resultados que, que saldrían. Pero independientemente de, de la estadística, al final el mercado nos lo está mostrando. Es decir, miles de personas compran en este tipo de marcas. Aun sabiendo, porque insisto, esto lo sabemos y es simplemente no querer pensar en ello, mirar para otro lado, que esos precios tan económicos que pagamos es porque la fabricación pues, utiliza a personas, probablemente a niños, teóricamente, no, supuestamente, porque pues como bien dicen esta noticia eh, que te comentaba, utilizan tantos proveedores que es que es muy difícil al final relacionar todo esto creo que como sociedad no individualmente pero sobre todo como sociedad deberíamos hacernos esta, esta pregunta si cada vez estamos jugando un papel más de hipocresía todos, ¿no? Donde de cara a temas públicos, pues hay que decir ciertas cosas o se, se dicen ciertas cosas porque obviamente quedan bien, ¿no? Hay que decir que buscamos que todos seamos iguales, que todo el mundo tenga un trabajo digno, que todo, pero luego en nuestra pequeña parcela actuamos de una manera totalmente distinta a lo que decimos públicamente y lo estoy diciendo globalmente. Al final es una eh, es es algo que, que es una realidad, y a todo nos pasa, insisto, eh, todo esto acentuado por un contexto económico muy complicado que se está viviendo y donde muchas familias, pues obviamente, lo están, lo están pasando muy mal. Pero eso no quita en que nos dejemos de hacer estas, estas reflexiones, ¿no?, de hacia dónde estamos llevando este planeta, cada vez hay precios más baratos en todo y el otro día hablando con una persona me decía es que eh, dice yo alucino como en dónde compró creo que era en Alibaba el, el, el Amazon chino y decía es que pedí no sé qué era dice una cosa que me valió tres euros y medio me llegó súper rápido y no pagué gastos de envío y me decía cómo es posible dice quién quién, quién gana dinero aquí no y al final creo que esta respuesta pues eh, tiene una respuesta, mejor dicho, a la pregunta, esta respuesta no es muy cómoda. Por lo que simplemente quería hacer este podcast para que cada uno reflexionemos sobre si lo que estamos haciendo realmente es bueno para la sociedad, sin ningún tipo de ánimo de, de juzgar absolutamente a nadie, porque creo que cada uno es libre absolutamente de hacer todo lo que quiera, pero creo que muchas veces debemos ser más coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos.